turistas, ¿cómo están? Otra vez yo, Lucía. Hoy decidí traerlos y hacerles un vlog de una expedición 4x4 que estamos haciendo por una ruta del Quindío. Estoy acá con mi socia y estamos un poquito con frío, pero con todo el ánimo porque es muy temprano, son como las 8:30. Y hoy voy a filmarles todo el día. Me han estado pidiendo que les muestre un poquito de lo que hago con la empresa, entonces les voy a mostrar un poco de algunos recorridos y que tenemos que hacer antes de decidir para nuestros itinerarios. Y bueno, vamos. Otra vez en el pueblo que les conté la vez pasada que fundó mi abuelo, y hoy vinimos a hacer un recorrido cafetero con un productor y su empresa se llama Caficultur, y es un recorrido que es muy real porque estamos en la finca con él, nos muestra lo que es en diario, no es ningún teatro, es todo muy real. Buenos días. Buenos días. ¿Qué más? Aquí estoy con Cristian de Chile, que me lo encontré muy casualmente en una finca cafetera. Cristian, ¿cuánto llevas de acá, en Colombia? 2 meses. ¿Y cómo te ha parecido? El tour empieza a las 9 de la mañana. La gente, la comida, el clima. Una miradita a la cámara, por favor, aunque sea, porque... Es que uno le pone una cámara enfrente y le da nervios, ¿cierto? No, no. Está haciendo publicidades al Menticol. Está informando. De 9 a 12. ¿Qué te ha parecido? Tú estás viviendo acá en Buenavista, en la finca. Sí, estoy en esta finca de Orleo. Llevo exactamente unas 2 semanas, yo creo. Y realmente me parece agradable acá. Yo creo que si no fuera por esa subida que está ahí, que es como de 1 kilómetro, estaría así de gordo ya tanto. Y en la noche espectacular bajar eso con las estrellas, todo eso, la tranquilidad es tremenda. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Dentro de poquito ya te nos vas a colombianizar. Ya voy a... Aquí vas a decir ya parcero, ¿qué hubo? Ya tengo mi sombrero por ahí. Falta el machete y el poncho. Bellezas, después de todo un día de estar recorriendo, acabamos de llegar al pueblo, sudorosos y cansados. Si han disfrutado mucho el video, como saben, me pueden seguir en mis redes sociales. En Facebook estoy como LuHPhotography y en Instagram como LuchiHDes. Y nos vemos el próximo video. Manténganse inspirados. Chao.